La defaunación es este proceso en el cual, en principio, perdemos especies de animales, ¿no? Eso, en términos generales, sí, uno podría pensar que eso, en cierta manera, es normal, ¿no? Estamos en un sitio, por ejemplo, en este momento, en una sala, donde podemos ver algunos de los animales que habitaron en nuestro planeta y, en particular, en esta región, hasta hace unos cuantos miles de años. La gran mayoría de estos animales desaparecieron, no los vemos ahora. Lo único que podemos encontrar son los fósiles de los mamuts, los fósiles de los dientes de sable. Se ha especulado que en buena medida eso puede haberse debido a los cambios climáticos que hubieron en ese tiempo. También hay hipótesis que lo que plantean es que coincidió con el incremento de los humanos en la región y que además con el desarrollo de técnicas de cacería. Y sigue habiendo un debate, ¿no?, en términos de qué componente fue más importante, ¿no? Pero digamos que la extinción es realmente un proceso biológico común en la historia de la vida en el planeta. No es algo raro, ¿no? De hecho, de todas las especies que han existido en el planeta, cerca del 99% se han extinguido. Entonces es un proceso, así como surgen nuevas especies, de manera natural desaparecen. El asunto ahora es que lo que estamos viendo es un proceso acelerado de pérdida de las especies, ¿no? Extremadamente acelerado, que se ha calculado, hay gente que ha hecho los cálculos de comparar las extinciones que se llaman de fondo con las extinciones actuales y han planteado que pueden ser incluso miles de veces más elevadas, ¿no?, que las extinciones que deberíamos de ver en términos normales. Y claramente está identificado también que el motor de ese cambio es la actividad humana. Simplemente para poner un ejemplo, todo lo que estamos viviendo ahora, todo este asunto de la pandemia, tiene también sus raíces en esta explotación desmedida de la fauna, de tener mercados donde se venden animales que se extraen directamente de su hábitat natural y que se mantienen en condiciones muy poco adecuadas. De ahí también se genera esta posibilidad de que surjan, brinquen enfermedades que naturalmente aquejan a los animales, que brincan hacia los humanos. Mis líneas de investigación tienen que ver con lo que se llama las interacciones bióticas y en particular las interacciones que involucran a los mamíferos. Un tema en especial que me llama muchísimo la atención es el cómo los mamíferos, sobre todo de los ambientes tropicales, interactúan con las plantas. Esta interacción se puede ver en el sentido de que hay muchos animales que dependen de las plantas para vivir, directamente porque consumen a lo mejor follaje o consumen los frutos. Cuando consumen los frutos, también eso tiene repercusiones muy interesantes porque hay muchas plantas que requieren que sus semillas se alejen del árbol que las está produciendo para aumentar la posibilidad de que caigan en un sitio adecuado para germinar y producir nuevas plantas. Los animales, entonces, en ese sentido, funcionan como el transporte. Muchos animales se tragan los frutos, empiezan a digerir, pero las semillas están adaptadas para aguantar el paso por el tracto digestivo, de manera de que cuando ese animal se va a otro sitio y empieza a defecar, caen las semillas y en casos incluso el que esté ahí concentrada las semillas en la excreta del animal es un entorno que les favorece, ¿no?, fertiliza, ¿no? Sí, hay un ejemplo muy importante que tiene que ver con el hecho de que, de nuevo en colaboración con Rodolfo y con estudiantes como Ángela Camargo, montamos un experimento en Montes Azules. Decíamos, ¿qué pasaría si de repente los animales, la fauna, los mamíferos en particular, que viven en una selva y que andan caminando en la parte de abajo de la selva y que andan en ese tiempo que caminan comiendo las hojas de las plantas o comiendo los frutos, no pudieran llegar porque a lo mejor ya los cazaron o porque a lo mejor un pedazo de selva está completamente rodeado por un ambiente que no les es propicio?
Entonces, lo que hicimos fue montar unos sitios, unas especies de corrales, donde cerramos con unos con lámina de aluminio y con malla de gallinero, y otros solamente con la malla de gallinero, y otros simplemente marcamos en esquinas lo que le llamábamos la parcela experimental. Identificamos todas las plantas que había ahí, las plantas pequeñitas, las medimos, les pusimos una etiqueta, y durante varios años íbamos y visitábamos esos mismos sitios. Los sitios que solamente tenían la malla de gallinero no dejaban pasar a los mamíferos grandes, pero sí dejaban pasar a los mamíferos pequeñitos, como hay ratones, por ejemplo, o hay roedores más grandes, ¿no? Como los tepezcuintles, ¿no? Lo que tenían malla de gallinero y aluminio no dejaba pasar a nadie en principio. Y bueno, teníamos los otros que estaban completamente abiertos, ¿no? Que serían lo que le llamamos los controles. Y al cabo de esos 3 años lo que encontramos es una cosa impactante, que cambiaba la composición, cambiaba la cantidad de plantas que había en estas parcelas y la identidad también en buena medida. De manera que, por ejemplo, donde había más acceso, pues las plantas morían más, ¿no? Porque llegaban los animales y se las comían. Y eso al final en lo que se reflejaba era que lo que nosotros le llamamos la diversidad, que es algo que mide la cantidad de especies que hay, en este caso de plantas, y la abundancia que tienen, menor en los sitios donde habíamos limitado la entrada de los animales. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues esto nos está sugiriendo que si aún en sitios donde, por ejemplo, hiciéramos una reserva y no permitiéramos el paso, lo protegiéramos completamente, ¿no? Con la idea de que se mantuviera la selva como tal, pero que en ese sitio ya hubiera habido un proceso de pérdida de la fauna, aun cuando la protegiéramos, pero si no está la fauna, esa selva a lo largo va a empezar a modificarse, porque no tiene la interacción con la fauna, que lo que hace es que ayuda a través de procesos como el consumo de unas plantas y frutos. Una especie que hemos estado estudiando en el laboratorio es el tapir centroamericano, se llama Tapirus bairdi científicamente, o Tapirella bairdi, le están cambiando el nombre. Esta especie es particularmente relevante porque, para empezar, es la especie de mayor tamaño en los bosques tropicales de América. Puede rebasar los 200 kilogramos. Es una especie que es herbívora, quiere decir que se alimenta de plantas, en especial come frutos, y al ser un animal de ese tamaño, pues tiene la capacidad de desplazarse mucho. Entonces, esto posibilita que si se alimenta de un fruto, cuando ya lo termina de procesar y lo excreta, eso puede pasar a distancias a veces de kilómetros del punto original, de manera que le da esta posibilidad a las plantas de alcanzar sitios que de otra manera sería muy difícil que alcanzar. Entonces juega un papel ecológico en buena medida que es único. Sin embargo, es también desafortunadamente una especie donde podemos ver el impacto humano. Una especie que originalmente se distribuía desde el sur de México hasta la parte norte del continente sudamericano, de Sudamérica, perdón, y casi de manera continua. Pero ahora las poblaciones están muy restringidas a las pocas porciones que hay de bosques tropicales bien conservados. En ese sentido, México ocupa es uno de los países donde está presente la especie, pero que además se estima que mantiene una de las áreas de hábitat más grandes para ella, y probablemente entonces también de las poblaciones más grandes. Esto hace que nuestro país sea fundamental para la conservación de esta especie. Es una especie que mucha gente se sorprende cuando les digo, los parientes más cercanos son los caballos, y además es pariente de los rinocerontes. Y en general, como grupo que se llama los perisodáctilos, es uno de los grupos de mamíferos más amenazados en el mundo. Es particularmente importante que, dado lo que les comentaba hace un momento, de que México juega un papel fundamental en la conservación de esta especie, que en México siento yo que todavía no le hemos logrado que se le reconozca de la manera que le deberíamos de reconocer, como una especie realmente importante, ¿no? Como un mamífero muy importante. Se han hecho avances, yo creo que muy notables, por ejemplo,
que la gente identifica a los jaguares, que es otra especie también fantástica. Hay gente muy, muy capaz que está impulsando el conocimiento de los jaguares. Hay gente muy, muy buena que trabaja con los tapires, pero creo que vamos rezagados. Y es muy importante este asunto de ir rezagados, porque vamos básicamente en una carrera en la que tenemos que ganarle a esta pérdida y fragmentación de los hábitats naturales, ¿no? Tenemos que llegar al punto donde haya una conciencia mayor en el sentido de que el grave riesgo que podemos tener de perder esta especie, no solamente porque representa un legado evolutivo único, sino también por el hecho de que les comentaba de que establece interacciones con las plantas que pueden influir los procesos que llevan a la regeneración de los bosques. En el futuro, a mí lo que una línea que quiero cultivar y que quiero desarrollar más es este estudio de las interacciones, de cómo los animales interactúan con, por ejemplo, las plantas, y entonces con eso afectan el desempeño de las plantas, cómo eso de repente se puede extender en mayor medida. Otra línea que hemos empezado a desarrollar y que yo creo que tiene también mucha tela de dónde cortar y muchas implicaciones es cómo estos impactos de las actividades humanas afectan a la fauna. Y de repente tenemos la visión de que el impacto de las actividades humanas sobre la fauna siempre es negativo, siempre va a empezar a perderse la fauna. En muchos casos pasa eso, pero hay parte de la fauna que es capaz de responder positivamente, que incluso en condiciones alteradas se va a hacer más común. Un ejemplo son los roedores. Y eso, los roedores son importantes porque hay especies de roedores que son vectores de muchos parásitos. Eso puede repercutir en situaciones como las que vemos ahora, de una mayor incidencia de enfermedades. Entonces, esa es también una línea que me gustaría ir desarrollando más, cómo estos efectos de la defaunación en ciertos casos pueden beneficiar a ciertas especies de mamíferos y cómo eso a su vez puede tener repercusiones más amplias, ¿no? En este caso de salud. Y necesitamos tener alternativas. Digo, nadie niega que es necesario hacer actividades que finalmente impacten en la sociedad y generen recursos económicos, pero no pueden ser a costa de perder la biodiversidad, en este caso de que especies que ya de por sí están en unas condiciones bastante precarias, les demos el último empujón para que desaparezca. Es muy importante que, como una visión integral, veamos actividades de desarrollo, actividades que puedan fomentar un incremento en los ingresos, pero sobre todo a nivel local, porque muchas veces pasa que hay desarrollos que realizan compañías muy grandes y que finalmente uno ve que los ambientes se transforman completamente, pero no ve que eso se refleje en la gente que vive ahí, en la gente local, que es lo que uno esperaría, ¿no? O lo que uno quisiera. Hay que buscar las maneras donde, si bien se haya estas actividades que generan una derrama de recursos, esos recursos impacten a la gente local principalmente. En el desarrollos muy grandes como hoteleros y desarrollos de infraestructura muy amplias como el Tren Maya, claramente van a tener impactos. Digo, no podemos pensar en ese tipo de iniciativas y que van a tener cero impacto. Lo importante es pensar si son necesarias y si realmente responden a, de nuevo, ¿no? Eso es una cosa que quisiera enfatizar. Si responden a una necesidad de generar recursos para la gente que habita en esas zonas, pues lo que tenemos que hacer es ver cómo se pueden mitigar esos impactos. Y yo creo que sí hay maneras de mitigar, ¿no? Por ejemplo, están los pasos de fauna, están el uso de zonas que de por sí ya pudieran estar modificadas. Pero, de nuevo, ¿no? Ese tipo de cosas no pueden estar vistas en la dinámica de pensar que son cosas que tenemos que cumplir como un requisito, ¿no? Como está realmente la intención,
Lo importante es crear una infraestructura y solamente como requisito decir, bueno, pongamos esto, ¿no? Para que ya cumplimos, ¿no? Lo que se tiene que hacer es emprender ese tipo de actividades, yo creo que desde inicio con una visión integral, de manera de que se alcancen los objetivos generales y que un objetivo a la misma altura de montar esa infraestructura sea el mantener o mejorar las condiciones para la biodiversidad. En este momento yo soy profesor investigador en la Universidad Michoacana. Estoy adscrito al Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Terminando de mi labor como coordinador de la maestría, se abrió la posibilidad en ese momento de que pudiera llegar al Museo de Historia Natural como responsable del museo. No lo dudé mucho. Era una posibilidad de seguir incrementando, abriendo mis perspectivas. El museo ya en ese momento pues era un museo que tenía una buena reputación, una tradición amplia, estaba funcionando desde 1986, pero sí pensaba yo que había posibilidades de que yo pudiera hacer algún aporte. Entonces en el 2017 es que llego al museo. No puedo negar que a mí mi motivación más profunda y más temprana y que espero cultivar todavía por mucho tiempo es este asunto de la investigación científica y todas sus ramificaciones. Entonces, sigo con mi labor como profesor investigador de la universidad, sigo desarrollando mis proyectos, sigo asesorando estudiantes. Ha sido una parte muy, muy buena de mi desarrollo porque sí he tenido la posibilidad de trabajar con mucha gente, con muchos estudiantes, muchos de ellos muy brillantes. El llegar a la Universidad Michoacana para mí fue una situación muy favorable, de la cual yo estoy tremendamente agradecido, porque me ha permitido hacer investigación. A lo mejor una inquietud que uno puede tener siempre cuando se incorpora a un nuevo sitio de trabajo es pensar en qué medida voy a poder seguir haciendo el tipo de cosas que yo quiero hacer o incluso desarrollar nuevas cosas. La Universidad Michoacana a mí me ha dado el espacio, el nicho para desarrollar una investigación que yo creo que está a un nivel bastante bueno en comparación con otras instituciones. Entonces, estoy sumamente agradecido por eso. En particular, ahora he podido comenzar a desarrollar una línea de investigación que tiene que ver con una planta que además tiene un significado más cultural y económico en la región, que son el agave, en particular el agave cupriata. Este agave lo empecé a estudiar gracias también a un estudiante de maestría, María del Rosario Arriola. Ella vive en la región de Tucuaro, que es donde crece este agave y donde se explota para producir mezcal, que es una industria que está ahora empezando a despegar y a volverse más importante. Entonces, lo que vimos es que era importante enfatizar el asunto de que estas plantas, como muchas otras de las que nos beneficiamos, dependen para su existencia, para desarrollarse, de la actividad de los animales. En particular, ella hizo un estudio muy bonito en el cual se puso a montar cámaras enfrente de los agaves, producen unas especies de tallos que arriba están llenos de flores. Ella construyó una garrocha, le puso una cámara encima y se iba a grabar sus agaves día y noche, ¿no?, de manera continua. Y encontramos que había muchísimas especies de aves que llegan a visitar este agave porque produce mucho néctar. Entonces es un recurso alimenticio para muchas especies de aves. Encontramos en la noche, se sabe que los agaves en general tienen una interacción muy cercana con murciélagos. La encontramos también nosotros, la documentamos. Pero también encontramos cosas muy un tanto inesperadas y muy curiosas desde el punto de vista biológico, que fue que, por ejemplo, también encontramos tlacuaches subidos en las partes donde están las inflorescencias con los cachetes completamente amarillos llenos de polen. Encontramos también
las marmosas, que son marsupiales más pequeñitos, o ratón tlacuache, y también completamente lleno de amarillo de polen, ¿no? Eso es muy importante porque lo que nos indican es que estos animales están moviendo el polen entre distintos individuos, entre distintas flores y distintos individuos, y con eso favorecen la polinización, la producción de frutos, de semillas, de las cuales pues surgen nuevas plantas. Es particularmente interesante porque los que salen más importantes en este movimiento de polen son los murciélagos, como se conoce de otros estudios, y los murciélagos pues son un grupo de animales que no tienen muy buena reputación en general, ¿no? Mucha gente cuando oye hablar de murciélagos dice, no quiero saber de ellos, o si llega a ver uno inmediatamente hay que llamarle a alguien para que busque cómo eliminarlo. En sitios donde hay cuevas con murciélagos también mucha gente se inquieta y dice, hay que ir a ver cómo los quitan de ahí o los exterminan, cuando en realidad los murciélagos que, por ejemplo, se alimentan de sangre, que son los que son así más, despiertan más inquietud, son muy poquitos, ¿no? Y en cambio la mayoría de los murciélagos o andan comiendo insectos y entonces nos liberan del ataque de los moscos, o andan haciendo este tipo de cosas que les estoy platicando ahora, de que andan visitando las flores de las plantas y entonces se mueven polen y entonces permiten que se reproduzca. En el caso del agave, entonces es muy importante la actividad de los murciélagos y de la otra fauna que está asociada, incluso insectos también visitan las flores, porque entonces permiten que permanezca esta planta, que es la base prima, la materia prima luego para la producción de mezcal. En mi experiencia propia, el tener la posibilidad de llegar a ser un investigador, de llegar a ser un científico, ha significado no solo una actividad profesional, sino una forma de vida. Es entonces un asunto que tiene que ver con nuestras aspiraciones y nuestros gustos. Yo creo que por un lado somos muy afortunados de que tengamos posibilidades de desarrollar en términos de este tipo de carreras científicas, con el apoyo de instituciones, con el apoyo de becas, con el apoyo de gente que ya tiene la experiencia. Y es muy importante entonces, sobre todo pensando en los jóvenes, pensando en los niños, que busquemos fomentar ese interés por la ciencia. Busquemos fomentar este ambiente, ¿no? Las preguntas, de buscar que los niños, los jóvenes se planteen sus preguntas, darle los medios para que resuelvan esas preguntas, ¿no? Muchas veces lo mejor no es dar la respuesta como tal, sino darle el medio cómo resolverlo. Pues también la otra parte muy importante es la de dar clases, impartir clases. Pues es fundamental, es completamente fundamental, porque, digamos, por un lado es muy importante acrecentar esta base de personas con un conocimiento formal, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista metodológico, que puedan abordar muchos problemas, que sean capaces de abordar los problemas que vemos en nuestro entorno, ¿no? En el ámbito particular del conocimiento biológico, de la ecología y de la conservación, es muy evidente que hay muchos problemas que tenemos que enfrentar y que no los vamos a poder enfrentar si estamos escasos de gente capacitada para hacerlo. Lo que necesitamos es tener esa base muy amplia de gente muy capaz, muy activa, que sea capaz de estar en la primera línea abordando esos problemas y buscando las soluciones establecidas, ¿no? De manera de que las cosas que necesitamos hacer no son cosas que una sola persona pueda llevar a cabo. Son procesos largos y necesitamos que haya esa continuidad, ¿no? Y esa solamente la vamos a lograr si hay continuamente gente que se incorpore con los mayores grados de capacitación. En el año 2019,
una evaluación realizada por el grupo de expertos mundiales reunidos en la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicio de los Ecosistemas, IPBES, planteó que de seguir las tendencias actuales existe el riesgo de que se extinga 1 millón de especies en los próximos años por causas asociadas principalmente con la actividad humana. Las consecuencias de tal evento de extinción son difíciles de anticipar con precisión, pero claramente representarían la pérdida de un legado evolutivo de millones de años y tendrían un impacto profundo en los procesos ecológicos que rigen el funcionamiento del planeta. Se requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad para congeniar el satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, principalmente las de sus sectores más rezagados, con la urgencia de frenar e incluso revertir el impacto sobre la biodiversidad.